Buenas noches a todos, un gusto saludarlos y bienvenidos nuevamente a este espacio Conversando con la Cámara. Como todos los jueves, estamos lanzando este espacio para poder conversar sobre diversos temas vinculados a la actualidad empresarial, a la problemática por la que estamos pasando debido a esta situación de crisis y oportunidad, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo creando un espacio de reflexión en donde podamos intercambiar algunas ideas, podamos intercambiar algunos comentarios, podamos tener un momento en el cual dialoguemos, en el cual conversemos con amigos, finalmente, con empresarios, con gente como ustedes, como nosotros, que estamos en esta enorme labor, importantísima misión de crear empresa, generar empleo y contribuir de esta manera al desarrollo y al crecimiento de nuestro país, que es lo que nos corresponde, ¿no? El día de hoy quería comentarles que tenemos a Claudia Sanginés, gerente general de Perú Limp, que nos va a acompañar en un tema extremadamente interesante relacionado a la bioseguridad en época post-pandemia. Vamos a conversar sobre la importancia de la bioseguridad en este momento de post-pandemia que comenzamos a vivir ya, por lo menos aquí en el Perú, comenzamos ya en esta etapa de desconfinamiento y comenzamos ya a retomar nuestras actividades, y es importante entender cuáles son estas características, qué aspectos hay que tener en cuenta, cómo se está viviendo desde una empresa de servicios de limpieza como la que tiene Claudia, cómo es que se está viviendo toda esta actividad, ¿no? Quiero reiterar que este espacio es un espacio creado para ustedes, los empresarios afiliados y las empresas que nos siguen, y quiero proponerles que por favor nos acompañen con sus preguntas, que esta transmisión se está realizando a través del Facebook, de la página de la Cámara, y que por favor que nos acompañen con sus preguntas, que se genere un diálogo, porque es lo que buscamos. Y veo que ya está Claudia con nosotros. Claudia, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto acompañarte. Un gusto saludarte. Para nosotros es un tremendo gusto que estés aquí, intercambiando algunas ideas y un poco tu experiencia desde la parte de la limpieza y todos los mecanismos de bioseguridad importantísimos ahora en esta etapa de reactivación empresarial, ¿no? Quiero simplemente hacer una pequeña reseña, Claudia, luego tú lo complementas, ¿no? Claudia es gerente general de Perú Limp, una empresa de servicios integrales orientada al tema de limpieza específicamente. Es administradora de empresas con más de 10 años de experiencia en la industria específica de la limpieza, y que ha liderado diversos equipos de trabajo, tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? A Claudia le hemos invitado el día de hoy para que nos comente cómo se está viviendo todo este proceso de cuidado que deben tener tanto las empresas como los colaboradores en el día a día de la reactivación comercial. Claudia, bienvenida. Cuéntanos un poquito antes, porque de repente yo me he quedado corto. Cuéntanos un poco tu experiencia, los años que has tenido vinculados a esta actividad. Bueno, Jorge, qué gusto. Y primero agradecerte la invitación para poder conversar un rato y pasar un rato bonito y de actualización con el tema que ahora es tan, tan necesario, ¿no? En el nuevo normal, como le llama la gente ahora a la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, efectivamente, como dices, Perú Limp es una empresa de servicios de limpieza. Nosotros, nuestro core de negocios es la limpieza corporativa, básicamente. Yo tengo más de 10 años ya de experiencia en el servicio. Graduada de Administración de Empresas en el 2012. Hice unas pequeñas prácticas en el extranjero, en Estados Unidos, en algunos hoteles de Disney, en el área de housekeeping, y pues es ahí donde más o menos jalamos la idea y el proyecto de negocio que tenemos hoy día operando en el país, básicamente con mucha ayuda social para poder empoderar a mujeres que tienen bajos recursos, ¿no? Y tratándolas...
de ayudar para que mejoren su calidad de vida. Esto me parece interesantísimo porque es importante comentarles de que no solamente es una empresa vinculado al tema del desarrollo del core del negocio en el tema limpieza específicamente, sino que además tiene todo un trasfondo de carácter social, tiene todo un trasfondo de responsabilidad social empresarial, porque su trabajo está orientado al tema justamente de incorporar al equipo a mujeres que tienen una condición compleja y que puedan tener a través de esta empresa una oportunidad para desarrollar sus actividades. Si nos cuentas un poquito más de esto, Claudia, que me parece interesantísimo. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un proyecto, como tú dices, un proyecto social muy interesante. Nosotros nos llamamos la familia Perulimp, para nosotros no es un trabajo nunca, es parte de engrandecer a mujeres, en su mayoría madres solteras, que tienen una historia de vida muy, muy difícil, en la que pues se vieron en el mundo con sus hijos y que es muy difícil, desgraciadamente, de insertar en el mercado laboral siendo que tienen hijos pequeños. Entonces nosotros tratamos de ayudar a que ellas ordenen su vida y puedan ser independientes económicamente, y esto es sumamente importante para su desarrollo y que ellas puedan también brindarle calidad de vida a sus hijos, ¿no? Entonces las ayudamos muchísimo a mejorar la calidad de vida, instruyéndolas a ellas de la importancia que tiene la independencia económica, que desgraciadamente en el sector social en el que ellas se desenvuelven es algo muy, muy, muy dejado, ¿no? Ellas están acostumbradas a que la persona que las acompaña trata de tener el dominio, justamente buscando tener el control de las vidas de ellas y de sus hijos. Y cuando ellas realmente despiertan y se dan cuenta que la independencia económica les da mucho, pues el cambio en la vida de ellas es magnífico, ¿no? Y gracias a esto es que tenemos una identificación con la empresa que creo que hace la diferencia en nuestro servicio. Ellas tienen la camiseta de Perulimp puesta, impregnada, y de verdad que hacen lo que sea por tener a Perulimp bien. Para ellas Perulimp es un lugar de recojo, es un lugar, es su esfera, la esfera donde ellas están seguras y saben que siempre las vamos a guiar para que ellas puedan crecer. Qué interesante, Claudia. Además, qué interesante este concepto de familia, ¿no? Porque, sí, porque efectivamente, ¿no? El término familia tiene diversos elementos que no necesariamente están ligados a un tema consanguíneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno va construyendo sus relaciones y a partir de la construcción de estas relaciones va generando estos lazos de familia, como identidad, ¿no? Como responsabilidad, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy interesante lo que indicas, porque obviamente la mirada es distinta. Hacia tus colaboradores es completamente distinta. ¿Cómo han vivido ustedes esta etapa de confinamiento, que llevamos por el día 92, 93, ya no sé exactamente en qué día vamos, pero ¿cómo han vivido ustedes toda esta etapa justamente bajo este concepto que indicas de ser familia? Bueno, justamente apoyándonos muchísimo. Realmente nosotros también ya hemos perdido la cuenta del día de confinamiento en el que llevamos. Pero de verdad que el concepto y sin querer, porque creo que nadie esperaba una situación como la que vivimos, como la que estamos viviendo en este momento, pero realmente el concepto de Perulimp como familia se ha visto reflejado muchísimo en cómo hemos logrado llevar el tiempo de para. Para Perulimp, siendo que nuestro core de negocio realmente es el mundo corporativo, nosotros sí nos hemos visto golpeados, porque pues si las oficinas cierran, realmente no tenemos a quién atender. Y todas las chicas tienen contratos de intermediación vinculados al lugar donde están destacadas. Entonces, pues el cliente nos dice hay que parar y desgraciadamente hay que parar, ¿no? Nosotros, gracias al orden que llevamos, hemos podido cumplir con ellas. Y también venido del cielo, le digo yo siempre, porque hemos reinsertado justo en el momento en el que ya la bola se iba a ver demasiado golpeada y íbamos a tener que empezar de repente a decirle a las chicas cogemos vacaciones o vemos algo, pero
Realmente yo no me puedo quejar porque todas siempre han estado súper llanas a lo que la situación dé y dispuestas a brindar y a prestar lo que tengan que brindar para que Perú Limpio se mantenga como se mantiene siempre y que el puente no se caiga, ¿no? Esto, nosotros ya tenemos un mes y medio operando, ya en un 80%, todavía tenemos algunos clientes que están golpeados y que de hecho están en reinserción fase 4, así que todavía van a tener un rato aguantándose, pero siempre tratando de rotar al personal y tenemos a todo el personal activo. Nosotros no hemos tenido que sacar a nadie de nuestras líneas y esperamos que así se mantenga, porque tratamos de que esta bola siga rodando y hacemos muchos proyectos de limpieza y pues las vamos rotando y cada una tiene un tiempo de trabajo y todas están, gracias a Dios, dispuestas a prestar el hombro, ¿no? Qué bueno, y te felicito, Claudia, porque yo creo que esto es parte de esta enorme responsabilidad que tenemos al momento de hacer empresa, ¿no? Creo que al momento de hacer empresa, creo que el vehículo a través del cual uno hace empresa es un vehículo que puede cambiar la vida de muchísimas personas. Entonces, uno tiene que asumir este vehículo, uno tiene que manejar este vehículo con muchísima responsabilidad, sabiendo que de las decisiones que uno tome dependerá la vida inmediata de las personas que participan de la actividad propia de la empresa. Nosotros, desde la Cámara, cuando comenzó esta etapa de confinamiento, de mucha incertidumbre, emitimos un comunicado suscrito por varias empresas afiliadas a nosotros como Cámara, en donde, entre otros aspectos, asumimos la responsabilidad de continuar. O sea, de no romper la cadena de pagos remunerativa de nuestros trabajadores, porque consideramos que este es un elemento fundamental. Si tú rompes la cadena de pago de remuneraciones respecto de sus trabajadores, pues luego el efecto se multiplica y socialmente generas una crisis gravísima, ¿no? Por más que el gobierno peruano, después de, no sé, 2, 4, un mes más o menos, dio una serie de normas para ver la posibilidad de la suspensión perfecta de labores, aún así muchas de las empresas que trabajan con nosotros se mantuvieron en esta misma línea en la que estás tú, de continuar asumiendo la responsabilidad laboral de sus trabajadores, ¿no? Entonces, vamos en la misma línea y nos alegra encontrar una empresa como Perulimp que se identifique con esta tremenda responsabilidad de lo que significa ser empresa. Te felicito, Claudia, y en buena hora. Esta es la manera adecuada, es el camino adecuado. Esto es lo que se tiene que transmitir, lo que se tiene que multiplicar, porque esta es la manera a través de la cual tenemos que desarrollar empresa. Quiero ya comenzar a entrar al tema, ¿no? Que vamos a tratar el día de hoy, la bioseguridad en época de post-pandemia, es decir, cómo se va a desarrollar todo eso. Y quiero comenzar específicamente haciéndote una pregunta para enmarcar nuestra conversación de ahora. ¿En qué consiste el término bioseguridad? Ahora se habla mucho, ¿no? Por todos lados, en la televisión, en la radio, el doctor Huerta, todos hablan de la bioseguridad. Está de ¿Qué es moda la la bioseguridad. bioseguridad? ¿Qué es la bioseguridad, Claudia? La bioseguridad, esto Jorge, ha existido siempre, así como por ahí en alguna entrevista escuché la semana pasada en un noticiero nacional, la guía de lavado de manos también ha existido siempre y son cosas que teníamos guardadas bajo el cajón y que realmente no salían muy a la vista porque son mecanismos que usa mucho el sistema de salud y el sistema de cuidado de animales para venta de alimentos. La bioseguridad es muy utilizada en estas industrias y no estamos hablando de cosas nuevas, son cosas que realmente han existido siempre. Lo que pasa es que hoy ya no tenemos que solamente sectorizarlas al sector salud y al sector de alimentos, sino que tenemos que hacerla global y tiene que servirnos de premisa para todos empezar en el primer escalón y poder llevar a la práctica esto en grandes magnitudes para todas las industrias. La bioseguridad es el conjunto de normas y medios que utilizas para proteger a tu personal de cualquier tipo de daño químico, de daño de riesgo biológico o físico que puedan tener al desempeñar sus labores. Y no es nada más que eso, eso es la bioseguridad. Todos los protocolos que tú puedas implementar en tu organización
para tener el cuidado de tu personal y que tu personal no se enferme, no solo de COVID, sino de un resfrío, de cualquier tipo de enfermedad que exista en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en cambio de clima. Una regla de bioseguridad para una oficina normal debería ser, bueno, si hago cambio de clima, voy a regular mi aire acondicionado porque el cambio climático afecta a todos, entonces lo voy a bajar porque no quiero que mi personal se enferme. Eso es una regla de bioseguridad, porque estás cuidando a tu personal de que no contraiga una enfermedad que tú sabes que es propia del cambio de clima, ¿no? Y es básicamente eso, la bioseguridad, todos los protocolos que tú puedas implementar para el cuidado de tu personal. Interesante, ¿no? Porque se piensa que la bioseguridad apareció hace 3 meses, ¿no? O sea, yo comienzo a escuchar de que algunas personas dicen, no, ahora sí hay que cuidarse, hay que lavarse las manos, pero las manos había que lavarse siempre, es decir, digo, el tema del cuidado, eso tiene que ser permanente, es decir, el tema de la higiene tiene que ser permanente, no solamente en el centro de trabajo, en casa, en la calle, cuando uno se traslada en el servicio de transporte público, o sea, tiene que haber un mecanismo de cuidado, ¿no? Pero claro, ahora producto del momento que estamos viviendo, se comienza a hablar mucho de estos términos y se cree que es un término reciente, cuando en realidad, como bien lo señalas, pues es algo que tiene muchísimo tiempo. Pero además, interesante esto de que claro, son las normas a cargo de la empresa, es decir, son las empresas, bueno, las empresas, las entidades, las que tienen que implementar estos protocolos de cuidado hacia la persona. Has puesto un ejemplo clarísimo con el tema del aire acondicionado. Claro, a veces uno entra a una oficina, el aire acondicionado pues está como en 16, y claro, y en Lima, en una ciudad en donde el frío y la humedad suma muchísimo, pues eso luego termina generando un problema muchas veces para personas que sufren de enfermedades respiratorias. Efectivamente. Nos hacen vivir en el mundo de los pingüinos, a pesar de la humedad efectivamente con la que vivimos. Y sí, efectivamente la bioseguridad tiene estándares ya pauteados, como te digo, para el mundo de la salud y para el mundo de alimentos, porque son mundos que están acostumbrados a utilizar la bioseguridad. Claro. ¿No? Ya sea para el tema, en alimentos, para el tema de la contaminación cruzada. Por ejemplo, si tú vas a una avícola, realmente es como que si tú vas a entrar al área de cuidado de las gallinas son animales muy sensibles a las enfermedades. Entonces, escúchate, parece que vas a entrar a la NASA cuando vas a una avícola. Porque tienen los protocolos de bioseguridad recontra estructurados y muy marcados. Pero porque tienen años utilizándolos. Entonces, incluso el MINSA y los ministerios y las áreas y los ministerios y los entes reguladores tienen un protocolo ya muy establecido de cómo deben seguir las pautas de bioseguridad, porque además son productos que se van a vender para el consumo humano, ¿no? Claro. Lo mismo en las clínicas también tienen protocolos de bioseguridad pauteados por los ministerios y por los entes reguladores, porque también, ¿no? Nuevamente, no puedes entrar tú a una sala de quirúrgica si es que acaba de pasar una persona y hay que desinfectarla antes que entres tú, porque hay fluidos corporales que pueden exponerte a una infección que de repente no, con la que no entraste al quirófano. Entonces, estas dos industrias tienen los protocolos de bioseguridad muy marcados y ya establecidos. Pero siento que es nuevo para la industria en general, porque ahora realmente todos vamos a tener, así tengamos una oficina con 2 personas, todos vamos a tener que implementar protocolos de limpieza, de desinfección, protocolos de cuidado personal. Y pues vamos a tener que ir haciendo nuestros protocolos de bioseguridad, que realmente todavía no los vas a encontrar en ningún sitio como un manual estructurado, porque es algo totalmente nuevo para todos, no solamente para las industrias, sino que para nosotros como usuarios también es nuevo. De hecho, hay que implementar incluso protocolos de bioseguridad en el hogar, que no estábamos acostumbrados a tener, pero hoy tenemos que implementarlos porque la coyuntura nos lo pide así. Entonces, sí, si tú buscas para alguna industria en especial un protocolo de bioseguridad, realmente no lo vas a encontrar. Vamos a tener que sacar fragmentos y utilizar lo que nuestro entendimiento nos dice para poder llevar el mejor protocolo sin pecar en la exageración. Porque la idea es que nosotros podamos fluir en nuestras actividades de tal forma que no generemos retrasos ni generemos extra costos, que ya tenemos bastantes con lo que las normas de reinserción nos están pidiendo. Totalmente.
realmente los costos están elevándose muchísimo. Entonces, hay que tratar de sacar de las normas los extractos más, más importantes y que se acoplen mejor a nosotros, sin pecar en la exageración que haga que nuestros costos se eleven aún más. Totalmente de acuerdo. Y Claudia, cuéntanos cuáles son estos protocolos que se están estableciendo, porque el gobierno, por lo menos aquí en el Perú, ha ido cambiando en estas últimas semanas, claro, al principio con protocolos muy, muy rígidos, y ahora probablemente con un poco más de holgura para que las empresas puedan comenzar a operar. Hay que explicar que, claro, que tenemos un grueso de nuestra actividad empresarial que se desarrollen actividades micro o pequeñas, ¿no? Y que obviamente, pues sí, tienen que implementar sus medidas, sus protocolos, pero de repente, pues, no pueden hacerlo incorporando un médico, un responsable, ¿no? Una especie de control específico sobre el tema de la evolución de cada uno de sus colaboradores. Es extremadamente complejo porque, como bien lo ha señalado, esto agrega costos a una actividad que de por sí vive del día a día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas características y estos protocolos? Un poco, si nos puedes aclarar el panorama, Claudia. Por supuesto que sí, Jorge. De hecho, mira, te voy a dar un alcance muy, muy a grosso modo del tema de salud, porque realmente no es mi core, pero te cuento más o menos mi experiencia. Para el tema de salud, el Estado está pidiendo que si tú tienes más de 20 trabajadores, tengas el personal de cuidado médico con médicos ocupacionales destacados de forma perenne. Claro. Esto lo puedes hacer, de hecho, con un servicio tercerizado. No es que tengas que tener, y hay que leer bien las normas y no entrar en este problema que tenemos de interpretación, ¿no? Hay que leer bien la norma y leerla con el punto y con la coma para que este tema de la interpretación que todos tenemos de forma diferente, cuando las normas tienen huecos, porque están hechas de un día a otro y como te digo, aquí estamos haciendo prueba y error, ¿no? Hoy día saco una cosa y mañana lo modifico un poquito y mañana lo modifico otro poquito y al final tenemos actualizaciones de normas muy, muy constantes y muy recurrentes, y esto definitivamente al empresario lo confunden y lo dejan en una nebulosa. Entonces hay que leer las normas con el punto y la coma y exactamente lo que nos están pidiendo. Si nosotros tenemos más de 20 trabajadores, nosotros podemos tercerizar el servicio del médico ocupacional. No significa que tengamos que tener un médico sentado en la puerta de nuestra oficina 24/7, porque no es lo que pide la norma. Basta con que lo tercericemos y nos encarguemos de hacer tamizaje de sintomatología. Tampoco debemos caer en el mundo exagerado de generar pruebas una vez a la semana o una vez cada 15 días, porque realmente no tiene mucho sentido. Y tenemos que pensar que las pruebas tampoco es que sobren, son escasas y son difíciles de importar, y hay que dejarlas siempre al área que realmente las va a necesitar, ¿no? Claro. Entonces, hacer un montón de pruebas realmente no va a hacer la diferencia. Lo que te pide el ministerio es hacer mucho tamizaje de sintomatología, y esto lo puedes hacer de una forma muy sencilla, ni siquiera necesitas a la médica ocupacional. Basta con que hagamos una encuesta, y así lo hace Perulim, por ejemplo, te cuento el caso de nosotros. Sí, nosotros claro. Enviamos a cada cierre del día una encuesta de sintomatología a nuestras chicas, y las chicas las responden con 6-7 preguntas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hoy día has sentido dolores de cabeza, tienes problemas respiratorios, te pica la garganta, cosas muy, muy simples, que además sabemos que son sintomatologías marcadas. Y de acuerdo a la respuesta de cada una de ellas que nosotros vamos recibiendo, pues vamos marcando cómo va la médica ocupacional a intervenir con cada una de ellas, ¿no? Y de esta forma se maneja de una mucho menos incisivo, ¿no? Como te digo, hay que tratar de ayudar a nuestro personal a no entrar en la histeria colectiva. Y mientras más tranquilos los tengamos, es mejor incluso para ellos y para nosotros. O sea, hay que tratar de encauzarlos para que ellos entiendan que mucho está en nuestra cabeza. Y si nosotros entramos en histeria, pues sí, una sí, alergia sí. Es COVID, ¿no? Claro. Entonces, el tamizaje de síntomas es muy utilizado y es muy, incluso te diría yo, que es mejor que una prueba rápida. Claro, claro. ¿No? Sí, hay que esto, cerrar el día siempre haciendo tamizaje de síntomas. Exactamente, esto es importantísimo, y efectivamente hay una serie de protocolos que se han ido estableciendo con diversos rangos de rigurosidad, ¿no? Dependiendo del número de trabajadores,
¿no? Quiero hacerte una pregunta que la tenía acá anotada y que has señalado, porque creo que es importante aclarar antes de pasar a algunas preguntas que nos están formulando las personas que nos están viendo en vivo. ¿Qué diferencia hay entre limpiar y desinfectar? Creo que esto es importante sobre todo ahora, ¿no? Porque uno dice, no, ya Sumamente limpié, importante. ya limpié, ¿no? Pero no sé si eso, sobre todo de cara a esto que acabas de señalar también, de que no hay que generar la histeria. Porque claro, un estornudo y ya a uno lo miran raro. O sea, ya yo cuento esta anécdota, Claudia, ya hago acá un paréntesis. La vez pasada viene una persona a ver el carro de mi esposa. Se había bajado la batería. Entonces, mi esposa sufre de alergia, ¿no? Y a ella la humedad le genera todo un problema de alergia. Entonces, la alergia te origina, pues, el hecho de estar estornudando. Y estaba obviamente con la mascarilla. Entonces, ella comenzó a estornudar, estaba un poco lejos. Pero el señor, el mecánico que estaba viendo la batería, en un momento vio y me dijo, me miró y me dijo: Señor, no está con COVID. Así, ¿eh? Literal, no está con COVID. Le digo, está con su alergia. Por eso, para que te sientas tranquilo, está ya como a 10 metros. No pasa. Claro, porque claro, uno ya vive con el temor de que cualquier estornudo, cualquier tos ya, ¿no? Y obviamente uno está pues con el cuidado de la limpieza de las manos, del lugar. Pero, ¿qué diferencia hay entre limpiar y desinfectar? ¿Qué es tan importante ahora para esta etapa de reingreso de actividades? Muy importante, Jorge, esa pregunta. Y de hecho, efectivamente, como tú dices, la gente está acostumbrada y de hecho la mayoría de empresas está acostumbrada a poner en las riendas de su limpieza a cualquier persona que no necesariamente está capacitada, ¿no? Y nosotros mismos, sin tener capacitación, las abastecemos de químicos, ¿no? Y le decimos, ya señora, con esto va a limpiar, ¿no? Pero no necesariamente estamos haciendo la elección adecuada de los productos que tenemos que utilizar para la limpieza y para la desinfección, que como bien dice la pregunta, son dos cosas total y completamente diferentes, y una complementa a la otra. De hecho, yo no puedo desinfectar si antes no he limpiado. ¿Por qué? Porque la limpieza es básicamente la eliminación de suciedad, en la que yo no necesito utilizar ningún agente químico para retirarla. Yo estoy limpiando cuando le paso un trapo a mi mesa porque acabo de almorzar y voy a quitar los residuos de la mesa. Le pasé un trapo y eso es limpiar, básicamente. Realmente no requiere de mayor ciencia física, es agarrar una escoba y pasarla y eso es limpiar porque estoy quitando el exceso de polvo del suelo o porque Así estoy es. quitando las partículas de comida que dejé en la mesa. Eso es lo único que engloba la limpieza. La tarea en la que vamos a eliminar la suciedad y cualquier impureza que pueda tener la superficie, con agua, con jabón o con detergente, pero que ninguno de estos tres agentes tiene un mayor desinfectante. Y la desinfección es la reducción de los agentes químicos o físicos que tenemos en la superficie, que nos pueden exponer a cualquier tipo de enfermedad. Entonces, una cosa tiene que complementar la otra. De hecho, yo no puedo hacer desinfección si antes no he limpiado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una cocina, vamos a poner el ejemplo de la cocina, y acabo de freír papas, ¿no? Siempre que yo frío papas, el aceite, aunque yo no quiera, va a saltar. Y si tú retiras la sartén de la hornilla, lo que ha quedado en la cocina es una película de aceite. Si tú aplicas el desinfectante sobre el aceite, el desinfectante no va a tener el poder de acción ante la superficie porque el aceite lo está bloqueando. Y lo que va a hacer el desinfectante es retirar el aceite y retirar la grasa, pero no va a desinfectar la superficie que tú dejaste abajo. Es lo mismo que pasa cuando tenemos una superficie muy llena de polvo. Lo que vamos a hacer con el desinfectante es retirar el polvo, va a servir como mi trapo húmedo para retirar el polvo, pero no necesariamente estoy desinfectando la superficie, que es lo que yo estoy buscando desinfectar. Entonces, si yo tengo un desinfectante de acción 100, lo que voy a hacer es bajar el desinfectante a acción 20, porque el desinfectante me está sirviendo de limpiador, pero no de desinfectante, valga la redundancia, porque lo Así estoy es. utilizando de una mala manera. Así es. Entonces, la limpieza y la desinfección son acciones complementarias y que tiene que venir una antes de la otra, definitivamente. Totalmente Porque de si no, acuerdo. no vamos a obtener
el resultado, y lo que voy a hacer es encarecer mis costos, porque voy a necesitar más desinfectante de lo normal para realizar y obtener el resultado final que quiero. Así es, el esperado, ¿no? Interesante. Y antes de pasar a las preguntas, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves tú la norma que ha salido publicada hoy de la reapertura de los centros comerciales? Esto yo particularmente tengo ahí una lectura primero, ¿no? Es decir, tenemos una cuarentena obligatoria hasta el 30 de junio, pero resulta que ya mañana pues los centros comerciales comienzan a abrir, bueno, mañana, pasado, cuando cumplan con los protocolos, ¿no? Uh-huh. Y la gran preocupación que yo por lo menos veo es que, claro, al ser centros de concurrencia masiva, estarán limitados, tendrán un aforo máximo, y lo que quieras, pero igual va a haber mucha gente allí. Es si los centros comerciales van a estar en capacidad de realmente tener a disposición de las personas y todos los herramientas para la limpieza, para el cuidado, para el aseo, para el lavado de manos. ¿Cómo visualizas tú el tema de la reapertura de los centros comerciales? Es un tema, creo que genera mucha, mucha controversia, y hay muchas, muchas ideas encontradas. Como tú bien dices, realmente todavía seguimos en cuarentena y promover el hecho de que la gente salga de compras, pues un poquito que la está rompiendo, ¿no? Es prácticamente como decir, ya puedes salir, ¿no? Y estoy segura que el que menos va a salir en masa, porque la gente ya necesita pisar la calle, por cualquier situación lo necesita hacer. Realmente yo sí creo que los centros comerciales pueden tener a su alcance el cuidarnos a nosotros como clientes. Creo que no me parece a mí que sea muy, muy complicado. De hecho, si hablamos solamente del COVID, está probado que los lugares abiertos y ventilados nos favorecen muchísimo, porque la luz ultravioleta y la luz del sol, no necesariamente tiene que ser verano para que la luz exista, y la luz del sol desinfecta automáticamente el lugar. Entonces tenemos que quitarnos este chip en el que yo siento que si el lugar estuvo cerrado 2 meses, el lugar está infectado, el lugar está total y completamente estéril para que tú puedas ir y sentirte cómodo. El tema es efectivamente ese, el aforo. Se sabe, y de hecho van a tener permiso para tener aforo 50%, y creo que es un tema mucho de responsabilidad de nosotros. Si nosotros somos pacientes y aprendemos que somos nosotros los únicos dueños de nuestro espacio y nosotros lo respetamos, pues no me parece que debería haber mucho problema. De hecho, la OMS, que es la que más actualiza el tema de la información en cuanto a COVID, ¿no? Sacó hace unas semanas un comunicado en el que le dice a todos los agentes de municipalidades aquí en Perú y bueno, en los otros países, que se llama regional y todo el tema, que esta sin razón de venir con la cisterna y tirar un humo para todo el mundo y desinfectar la calle no tiene mayor sentido, porque como te decía antes, la luz ultravioleta va a matar el bicho. O sea, realmente el bicho en la calle no vive. Más nos están infectando a nosotros rociando un líquido que Dios sabe qué será, ¿no? Y nos exponiéndonos a otro tipo de enfermedades y a otro tipo de alergias, y realmente es lo que decíamos antes, ¿no? El tema despierta la histeria colectiva, porque yo veo un camión cisterna fumigándolo todo y digo, guerra mundial, gente, este se le acabó, ¿no? Te voy a contar otra anécdota, me pasó el día de ayer, no voy a decir el distrito, ¿no? Para no ponerlos en evidencia, pero efectivamente pasaba el camión cisterna botando, pues era verano, o sea, era un juego de carnavales, era una manguera que botaba cualquier cantidad de líquido. Entonces, cuando el camión comenzó a acercarse hacia donde yo estaba, la gente comenzó a correr. Y de pronto, cuando yo miro a mi alrededor, éramos como 20 alejándonos del camión. Es decir, claro, nos estábamos complicando. Además, había sol. Ayer fue un día precioso en Lima. Había sol. Y botaba el camión cualquier cantidad de agua. Y claro, y la gente corre porque dice, ¿qué me va a caer? Me va a caer lejía, ¿no? Esto, corren, todos corren. Entonces, claro,
de un momento a otro, no te exagero que éramos 20, que estábamos todos juntos escapando del camión, claro. No, yo te creo, yo me lo crucé la semana pasada con mi carro y yo tiendo a ir cumpliendo el protocolo de la ventilación es lo mejor que tienes. Lo mejor. Yo voy siempre con las lunas abajo. Subí todo y literal doblé la esquina. Claro, Para dejarme del camión monstruo, porque de verdad que iba rociando por todas partes con la máquina rociadora y era insostenible. De terror. Entonces, entonces, como te decía, el tema de los centros comerciales a mí no me parece crítico siempre que la gente sea consciente. Por ejemplo, yo hoy día, también te doy una anécdota así rapidísima, yo hoy día fui a un centro comercial a hacer mis compras de mi quincena. Yo trato de ir una vez cada dos semanas, es mi promedio, porque sí trato de no exponerme a mucha masa de gente. Y ya la gente realmente no respeta tu espacio. Yo estaba poniendo en mis papas, en una bolsa de papas, y se me abalanzó una señora, porque ella también quería papas, ¿no? Entonces, muy amablemente yo le dije, señora, espere un segundo que estoy poniendo la última y yo me alejo y puede pasar usted. ¿Me entiendes? O si yo encuentro a alguien que está viendo en la góndola algún producto que yo también deseo adquirir, pues espero que ella termine y me acerco yo y lo retiro. El mejor protocolo que nosotros podemos tener y por el que tienen que velar los centros comerciales o los empleadores cuando uno regrese a su trabajo, es por proteger nuestro rostro. Si yo no tengo contacto con el rostro y soy responsable manteniendo mi espacio, que yo tengo que saber que es de un metro, realmente no tiene por qué pasarnos nada, ¿no? Y es eso, creo, lo que más tenemos que hacer mucho énfasis cuando reabran los centros comerciales, porque la economía tiene que volver a ser la que era antes. Y si nosotros no contribuimos con eso, totalmente, desgraciadamente, no solamente, es toda una bola, ¿no? No solamente me afecta a mí como empresa de limpieza, que no tengo qué cosa ir a limpiar, sino que afecta a la empresa de publicidad, que no tiene que publicitar. Y hacemos una bola gigante por la histeria colectiva, que creo que es por lo que más tenemos que velar en equipo para que no se desborde. Totalmente de acuerdo, Claudia. Esta es nuestra tercera edición de Conversando con la Cámara, y probablemente el común denominador de estas tres ediciones ha sido justamente lo que acabas de señalar, ¿no? Hay un tema de responsabilidad de nosotros como personas, ¿no? Como seres sociales, que tenemos que asumirlo de manera realmente responsable y solidaria, ¿no? Responsable y solidaria, porque tenemos que entendernos de que formamos parte de un todo, de que protegiéndome yo estoy protegiendo también al otro, a él, al que está allí, al que está a mi lado, adelante mío, detrás, ¿no? Entonces, y esto es importante porque, claro, hay un tema de responsabilidad de todos. Todos tenemos que asumir responsablemente el hecho de entender de que estamos frente a un virus visible, pero que si tenemos las medidas de seguridad y de protección, y de cuidado, obviamente, esto no nos va a afectar, no nos va a llegar, ¿no? Tenemos cómo cuidarnos de esto. Ayer yo bajaba de la oficina, procuro no utilizar el ascensor, porque prefiero utilizar la escalera, ¿no? Y había un muchacho que estaba conversando en la escalera sin la mascarilla la tenía aquí, conversando con el teléfono, claro, a veces uno tiene pues en la lógica que no, la mascarilla no me va a dejar escuchar, no me van a escuchar, ¿no? Se quita la mascarilla, yo lo veo y le digo, jovencito, póngase la mascarilla que voy a pasar, ¿no? Pero se puso la mascarilla, el chico, ¿no? Atento. Yo esperé un rato todavía como para que ahí se disipe, ¿no? Un poco, y luego ya pasé, ¿no? O sea, hay un tema de responsabilidad que tenemos nosotros como parte de esa convivencia en donde tenemos que asumir responsablemente nuestra actividad. Quiero, Claudia, si me permites, solamente acá trasladarte algunas preguntas que nos formulan las personas que nos están viendo, ¿no? A ver, aquí tengo, bueno, un saludo para Carlita Reyes, éxito, chicos, muchas gracias, Carla, en esto estamos, ¿no? Al doctor Zapater, el presidente de la Cámara, muchísimas gracias, doctor Jorge Sánchez, nuestro primer ponente, el primer visitante a este espacio desde Argentina, además él desde la Patagonia Argentina, en Comodoro Rivadavia. Muchísimas gracias, Jorge, por seguirnos y,
y por acompañarnos, ¿no? Silvia Arbe de McFarlane nos dice, ¿no? Una forma muy especial para afrontar esta época de pandemia, pensando en las personas que nos soportan. Claro, es cierto, esto es, bueno, espero que se refiera a que cómo los acompañamos, ¿no? Haciendo estos eventos, claro, ¿no? Esperemos, esto de acá esperemos. Para, en todo caso, como ustedes, que son los oyentes, los que están acompañándonos, ¿cómo nos soportan a nosotros? Se lo agradecemos realmente. Esto lo hacemos con muchísima dedicación para justamente las empresas que nos siguen y que nos acompañan, ¿no? Jackie McFarlane nos pregunta lo siguiente. En concreto, ¿qué medidas deberían tomar las empresas que van a comenzar a abrir sus oficinas en los próximos meses? Bueno, esto lo has comentado, ¿no? El tema de los protocolos es importantísimo. Cumplir con los protocolos es fundamental. Acá hay que dividir si es una empresa con menos de 20 trabajadores o con más de 20 trabajadores. Y todo el tema de un poco del seguimiento, estas fichas que yo también considero que son muy oportunas, un poco para hacer una especie de tamizaje. Es como lo hace el MINSA, además, ¿no? O sea, cuando el MINSA tú llamas, el MINSA te presenta un cuestionario. Y en función de ese cuestionario, luego determinan si realmente puedes estar en riesgo o no. Pues yo considero esto muy, muy oportuno. Y luego nos pregunta lo siguiente también, Jackie. ¿Cuáles son los mínimos para que los ejecutivos se sientan seguros en la oficina? Entiendo yo los mínimos, los protocolos mínimos. Los protocolos mínimos, me imagino. Sí. Bueno, la limpieza es indispensable. La limpieza es indispensable y de hecho existen dos tipos de limpieza que nosotros tenemos que implementar en nuestras oficinas, sobre todo para brindarle al personal esta seguridad y esta tranquilidad de que estamos trabajando en un lugar que está completamente libre de cualquier agente patógeno, no solamente hablemos del COVID, es en general cualquier agente patógeno que pueda mermar mi salud. Desde alergias, porque hay humedad, como sufre tu esposa, claro. Resfríos, Escherichia coli, que me puede generar una infección intestinal criminal, claro. ¿No? O el COVID, en este caso, que es la enfermedad del momento con la que tenemos que aprender a vivir. Yo siempre recomiendo que el servicio de limpieza es un servicio que tiene que tercerizarse. Yo siempre, 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 siempre trato de hacerle entender a las personas que para cada cosa hay un especialista y debemos dejar al especialista el trabajo que le corresponde, ¿verdad? Claro, totalmente. Es muy importante que todas las empresas implementen un sistema de limpieza y que el sistema de limpieza esté muy, muy estructurado y realmente mirando todas las aristas que yo tengo que cubrir, desde las manijas a las que está expuesto mi personal, porque la manija del baño la van a coger las 80 veces que pasen para ir al baño, ¿no? Entonces, desde las manijas hasta, no sé, hasta la huellita dactilar que voy a poner al momento de ingresar. Entonces, realmente son muchas aristas las que tenemos que cubrir en la empresa y tenemos que hacer limpiezas rutinarias y limpiezas terminales y limpiezas iniciales. Las limpiezas iniciales son las que realizamos cuando no va a haber nadie en la oficina, porque nosotros hacemos que el personal siempre ingrese entre hora y hora y media previa a que el personal vaya a ingresar a la oficina, entonces hacemos una limpieza inicial y realmente el personal cuando llega, la oficina huele a limpio. Claro. Y ese olor a limpio a ti te genera endorfinas que te generan tranquilidad para trabajar. Y hoy en día por lo que tenemos que luchar es por bajar el nivel de estrés de nuestro trabajador, porque el estrés nos hace generar cortisol, y el cortisol es el peor enemigo del cerebro. El cortisol va a hacer que generes, el cortisol es como que muy muy amigo de la hipocondria, ¿no? El cortisol nos genera sintomatologías que no necesariamente tenemos. Sí, y el cortisol es muy fácil de generar. Cuando yo tengo estrés elevado, lo primero que me sube es el cortisol. Claro. Y hoy en día, si tú llegas a un ambiente desordenado, pues lo primero que vamos a hacer es elevar el cortisol y esto va a hacer que se generen síntomas que no necesariamente yo realmente tengo. Porque como tú decías la vez pasada, ¿no? Hace un ratito, porque tu esposa estornudó no significa que va a tener COVID, claro. Tiene alergia. Claro. Pero si el del costado la escucha estornudar, va a decir, me voy a mi casa y por favor mándenme mi computadora porque trabajo desde mi casa. Entonces, tener un sistema de limpieza es lo mínimo que los ejecutivos tienen que implementar
sobre todo para eso, para mantener la tranquilidad en la oficina y para mantener un ambiente seguro de trabajo. Otra cosa que yo recomiendo mucho es que tenemos que descansar de la mascarilla. La mascarilla nos genera tensión y si yo no descanso de la mascarilla y no tengo un espacio debidamente delimitado y con el metraje y medio, 2 metros que me pide la norma, además, porque eso sí está normado y hay que respetarlo. Si yo no respeto el metro y medio, 2 metros, yo no puedo sacarme la mascarilla, o no debo, ¿no? No debo sacarme la mascarilla. Pero tú te imaginas 8 horas con la mascarilla puesta, cuando tú tienes la mascarilla puesta por defecto, y es lo que generamos todos, y no creo que alguien logre no tenerlo, ponemos la mandíbula dura. Entonces todo me jala un dolor de aquí hasta atrás, completo. Entonces yo necesito que hacer que el personal descanse de esta tensión de mandíbula que de por sí me genera tener la mascarilla puesta. Y para eso hay que implementar para nuestros trabajadores ambientes con una bioseguridad establecida Claro. y que les generen la seguridad de que, ok, me voy a quitar la mascarilla y no me va a pasar nada. Claro, Porque sí. además sé que en la mañana desinfectaron mi computadora y que antes de irme, o que apenas me vaya, antes de que la empresa, persona de limpieza se vaya, la va a volver a desinfectar, Claro. ¿no? Que van a desinfectar mi teléfono, ¿no? Claro. Entonces, si yo me siento en esa seguridad, pues le voy a dar la facilidad a mi personal de que descanse de la mascarilla, que no solamente te genera el problema de la mandíbula, sino que hay mucha gente que le genera alergia a la fricción Sí. del material de la mascarilla. Me pasa a mí, yo tengo todo esto Claro. lleno de alergia y de sacudido porque la fricción de la mascarilla a mi Claro. piel no le hace bien. Claro. Entonces, desgraciadamente estoy expuesta a eso y bueno, es con lo que Sí. hay que vivir, pero porque yo tengo trabajo de campo, entonces yo realmente en la calle no me la puedo quitar. Claro. Pero si es alguien que va a estar en oficina y puede descansar de la mascarilla, hay que tratar de velar por eso. Claro. Además hay todo un tema psicológico detrás de esto, ¿no? Es decir, a ver, yo particularmente veo a la gente andando con la mascarilla que lo tiene que hacer, ¿no? Que es como corresponde, que la norma lo obliga, que hay un tema de salud, que es como tiene que ser. Pero yo salgo a la calle, veo a la gente andando con mascarilla y digo, ¿en qué momento cambiamos? ¿No? Es decir, ahora tenemos que vivir así protegidos, ¿no? Es decir, con esta protección. Nosotros los peruanos siendo tan querendones, más los colombianos siendo tan querendones, ¿no? Los argentinos, ni qué decirlo, ¿no? Que siempre está el abrazo, el beso, ¿no? El hablar de cerca, ¿no? Que ahora pues tiene que estar suspendido, por lo menos hasta que estemos, ¿no? Un poco más cerca de la solución de este problema. Pero claro, el hecho de llevar una mascarilla tiene todo un efecto psicológico que también creo yo que juega no tanto a favor, sino que, vamos, ¿cómo decirlo? No es que juegue en contra, porque es un tema de protección natural, pero sí te genera ahí un factor de que algo está sucediendo, ¿no? Ahora, por lo menos en mi caso, la mascarilla es como el celular. Es decir, vas a un lado, a la calle, obviamente, agarras la mascarilla y claro, tienes Antes que ahí el la mascarilla celular. y el celular a los dos lados, ¿no? A las dos manos, ¿no? Sí. Quiero saludar también a Carlos García, que nos sigue desde Villavicencio, Meta, Colombia. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Sé que has estado también en los anteriores espacios de Conversando con la Cámara, así que en buena hora. Cuéntanos cómo está en Colombia. Comparte tus preguntas, tus comentarios, también para leerlos aquí. Tengo otra pregunta de Liliana Arbe, que nos dice lo siguiente, Claudia. Ella comenta, ¿no? Ya empiezan algunas actividades y comienzan a ir diversas personas a casa, como jardineros, electricistas, etcétera. Es decir, diferentes trabajadores de la comunidad que se pueda necesitar. ¿Qué se debe hacer para mantener la bioseguridad en casa? Esto lo comentaste al inicio y todavía no lo hemos tocado, Claudio. ¿Qué se debe hacer para mantener la bioseguridad en casa? Bueno, nosotros como te dije, vamos a implementar protocolos de bioseguridad en casa que normalmente no estábamos acostumbrados a manejar. Y es básicamente mantener la distancia de lo que es lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿no? Hay que mantener la distancia. El hecho de hacer que personal ingrese a trabajar a la oficina no significa que yo me voy a poner a mirar la plantita con el jardinero. Hay que dejarle al jardinero hacer su trabajo porque es él el que lo maneja de siempre.
Y pues cuando el jardinero se retira, vamos a realizar una limpieza y una desinfección del área que, con el, la que el jardinero estuvo en contacto. Tampoco es que haya que desinfectar y limpiar la casa nuevamente de cero completamente, porque el jardinero o el electricista o el gasfitero o quien sea que tuvo que ir al hogar, no estuvo en contacto con toda la casa. De hecho, si el jardinero o la persona que, ya me quedé con el jardinero yo en la cabeza, de hecho, si la persona que ingresó a trabajar a casa no se quitó la mascarilla nunca, no estornudó, no hizo nada, de hecho, tampoco es que pueda haber infectado nuestro hogar de una forma insostenible, ¿no? De hecho, yo hoy día tengo un problema de filtración en mi casa y tengo a un gasfitero que va a tener que venir 3 semanas enteras a picar mi pared porque se filtró el agua entre la mayólica y voy a tener que vivir con él 3 semanas. Claro. Y basta con dejarlo ingresar, que trabaje en su ambiente de trabajo porque lo necesita. Y una vez que se retira, pues hacemos la limpieza necesaria y desinfectamos. Así es. Y es básicamente eso. No es que haya que hacer una cosa física muy, muy, muy elaborada, porque no. Lo importante es más bien velar por mantener el ambiente en nuestro hogar. Por ejemplo, si tengo suelo de piso de madera, no voy a desinfectar con alcohol, porque voy a malograr mi piso de madera. Claro. Entonces, más bien ahí lo que hay que hacer es evaluar los químicos desinfectantes que vamos a utilizar para hacer la desinfección, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que ahora tiene la mesa manchada porque le lanzan alcohol a todo, y lo que hay que hacer es estudiar un poquito qué químicos vamos a utilizar y cuáles son los químicos importantes y necesarios y adecuados para el área que vamos a desinfectar. Totalmente de acuerdo. Más creo que va por ahí la cosa. Esto yo lo vivo día a día, no solamente la casa manchada por la lejía, el alcohol y todo que cae, sino además con el tema de las clases virtuales. Yo tengo un hijo de 4 años, claro, está con la témpera en la sala y claro, ese es su salón de clases, o sea, funde. Entonces, entre la lejía y la témpera, pues bueno, en esto estamos, esto es este... En la nueva vida, es como corresponde. Brenda Salazar también nos saluda, te manda muchos saludos, dice Perú Limpio, una empresa con excelentes servicios, 100% recomendada, de eso no hay duda, Claudia, por eso muchas justamente gracias. Te hemos invitado para que estés acá y compartas con nosotros estos momentos. Y un par de preguntas más, antes, porque mira, casi estamos llegando ya a la hora. Una pregunta que también tenía para hacerte es, ¿cómo son estos procesos de limpieza, de bioseguridad, de cuidado en hospitales, ¿no? En lugares tan, tan complejos, claro, porque tú entras y claro, y están ahí los pacientes, ¿no? Es decir, ahí está viviendo el virus, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? ¿Conoces? ¿Tienes conocimiento? ¿Sabes? Sí, claro. Y te agrego, para que en un par de minutos me ayudes, ¿cómo es el proceso también de limpieza y cuidado en el tema del transporte público? A ver, empecemos por el hospital. Sí. Los hospitales, como te comenté al principio, son de hecho los lugares expertos en la bioseguridad porque tienen este protocolo inserto y es parte de su labor en el día a día, y para ellos los protocolos de bioseguridad no son nuevos. Lo único que hemos tenido que hacer en hospitales y postas médicas es redoblarlos un poquito, ¿no? Pero más que nada para los EPPs del personal, más que para el tema de la limpieza. El tema de la limpieza realmente no ha cambiado mucho. Y lo que se hace en hospitales, que de hecho también les va a servir en casa y también les va a servir para las empresas, es evaluar. Para decidir cómo se va a limpiar y desinfectar, vamos a evaluar la rotación y el riesgo de las áreas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una limpieza y desinfección simplemente de una sala de espera para citas médicas, no voy a utilizar la misma concentración del químico que si voy a hacer una desinfección y una limpieza de la sala quirúrgica. Claro. A esto me refiero con que tenemos claro. en los protocolos de bioseguridad de las clínicas, siempre se hace por áreas. Claro. Porque lo que hay que hacer es identificar primero el área crítica, el área que Así tiene es. Mayor rotación, el área que Así tiene es. Mayor exposición química, Así ¿no? Es. Y tenemos que jugar también mucho con los desechos. Si tú Sí, vas claro. A una clínica, tú te vas a dar cuenta en la clínica, sí. Y esto también tenemos que implementarlo hoy en las oficinas,
que hay tachos rojos y hay bolsas rojas porque vamos a botar desechos que tienen material que nos exponen muchísimo, claro. Porque si boto ahí la jeringa o porque boto algodones que tienen restos de fluidos. Claro. Entonces, la segregación de basura en una clínica es muy importante y es parte del protocolo de bioseguridad que Así tenemos es. que implementar hoy también en las empresas. Así es. Porque si te pones a pensar ahora, las empresas todos llegan con los guantes de la calle y eso no debemos ponerlos en nuestro tachito que no tiene ni tapa al costado nuestro. Hay que recibir a la gente con un tacho especial para todos estos desechos que hoy se vuelven desechos también Así orgánicos es. y antes no lo eran. Entonces, Así es. esto es parte del proceso de bioseguridad de las clínicas. Las clínicas utilizan como desinfectante muchísimo el hipoclorito, la lejía, y la utilizan en diferentes concentraciones dependiendo del área crítica también. No, no te voy a hablar de concentraciones porque creo que te voy Claro. a volver loco, pero básicamente es identificar el área crítica y de acuerdo al área se utiliza el químico en concentraciones diferentes. Y es por esto que es lo que te comentaba al principio, que es muy importante no dejar la labor de la limpieza en manos de cualquiera, porque utilizamos productos químicos que nos ponen en riesgo no solamente a la persona que los aplica, si no está bien capacitada, sino a la persona que va a venir después de Va a ella. venir después, No claro. sé si te ha pasado que ahora que está de moda utilizar lejía en demasía, llegas a un lugar y el golpe de lejía te deja con un dolor de cabeza crítico y realmente te malogra el día. Entonces, imagínate trabajar con una concentración de carga tan fuerte, Claro. y sobre todo para personas que son expensas, que están expensas al tema de las alergias. Yo Claro. soy una persona también muy, muy alérgica y realmente estos olores muy fuertes me golpean muchísimo. Claro. Entonces, hay que entender que hay químicos para todo, y que Exactamente. se deben utilizar con responsabilidad. Es por esto que es muy importante no utilizarlos a la loca. Además que si hacemos una Exactamente. evaluación de los químicos que podemos utilizar, hay químicos que no generan olor y que no generan Claro. alergia. Claro, Y exactamente. dependiendo a esto, tenemos que elegir lo adecuado para nosotros. Claudia, imagino que en el tema del transporte público es algo similar. O En sea, el tema del tráfico. Dime, dime. Hay todo un proceso de limpieza, de cuidado, hay una serie de protocolos de desinfección permanente, ¿cierto? O sea, el transporte público, si hablamos del que está regulado por el Estado, hablamos Regulado, del regulado, metropolitano claro, y del sí, metro, que claro, son sí. los que tenemos hoy día, las troncales Exactamente. del metropolitano, solamente le pueden hacer dos desinfecciones al día, que es Claro. la desinfección inicial y la desinfección terminal. Terminal. Porque en el interín de la ruta tampoco nos podemos mentir y pensar que la van a hacer porque realmente no es algo que sea sostenible. No tienen cuándo hacer que la unidad pare a la mitad de la ruta, bajar a todos los pasajeros y desinfectar, porque además todos los desinfectantes tienen un periodo de carencia en el que yo no debo exponer a la gente a que ingrese. El desinfectante tiene que actuar por lo menos unos 15 minutos a media hora, el desinfectante de poder más agresivo, Así para que es. realmente haga efecto, y de Haga verdad no efecto. debería entrar nadie mientras este desinfectante está cayendo, porque lo que vamos a generar es algún tipo de intoxicación en la gente, ¿no? Así es, Entonces, no, Claudia. el transporte público se va a desinfectar solamente al iniciar la ruta, previa Así iniciación, y es. al terminarla, una vez Claro. que la unidad va a quedar. Y es por eso Claro. que es tan importante que el protocolo personal, Listo. ¿no? De la seguridad personal, con el lavado de manos, Esto, con el que yo pueda andar con mi pañito con el de alcohol en gel, todo caso, exacto, así y es, que no me saque la máscara. La protección ocular exactamente, es algo que no, a lo que no se le hace mucho, mucho hincapié, exactamente, pero la protección ocular es muy importante, tanto claro, o más que la protección nariz y boca, porque la estamos olvidando y sabemos que un foco de contaminación es también nuestro, son también nuestros ojos. ah, Y exactamente. la restricción es no toques el rostro, pero yo hago esto y ya me Claro, fundí. ya Entonces, estás, si vamos a exactamente. utilizar transporte público, brindémosle a nuestros trabajadores o los lentes Los o los lentes. face shields. Los face Así shields es. también ayudan muchísimo porque me Así van a es. imposibilitar utilizar toda mi cara. Y Así es. recordemos que el face shield no me exime de utilizar la mascarilla. La mascarilla tiene que Exactamente. ir sí o sí. Siempre. Siempre. Claudia, yo te quiero agradecer. Mira, hemos llegado justo a la hora y claro, ya por protocolos también tenemos lamentablemente que dar por concluida esta conversación entretenida que hemos tenido contigo, además donde nos has dado una serie de datos
importantísimos para que todos nosotros que estamos involucrados con el quehacer empresarial cumplamos las reglas, las normas, lo que corresponde. No sé si tienes unas palabras de despedida, Claudia, y agradecerte por tu tiempo, obviamente, ¿no? No, imagínate, Jorge, muy agradecida contigo, con Jennifer. Han sido muy amables y ha sido realmente un gusto poder acompañarlos. Espero haber podido ayudarlos un poco a esclarecer el tema. Y nada, llamarlos siempre a la serenidad. Hay que, no siempre hay que, la exageración creo que es lo que hay que cuidar. Claro. Porque realmente no nos ayuda. Claro. Hay que llamar siempre a la cordura y buscar gente que nos asesore bien. Y al final cuidar nuestro bolsillo es lo más importante y es por eso por lo que hay que velar en esta época. Y nuevamente agradecerte y para lo que quieran estamos para servirlos. Agradecerte a ti. Yo creo que han quedado varios temas en el tintero, han quedado varias preguntas que nosotros teníamos toda una lista de preguntas que habíamos recibido, pero bueno, creo que hemos ido sobre las más importantes, que queda abierta la posibilidad de conversar un poco más adelante para ver cómo se está moviendo todo el tema del cuidado, la bioseguridad, los mecanismos de limpieza y desinfección y poder conversar en cualquier otro momento, Claudia. Queremos agradecerte en nombre de la Cámara de Comercio del Pacífico, darte las gracias por tu tiempo y hasta pronto. Será hasta una próxima oportunidad. Un gusto, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Bueno, gracias. Fue este espacio creado para ustedes, nuestros empresarios, las personas que nos siguen conversando con la Cámara hoy sobre un tema extremadamente interesante. Bueno, una hora, un poco menos de una hora es un tiempo a veces insuficiente para conversar sobre tantísimos temas tan vigentes, ¿no? Tan necesarios de entenderlos en este preciso momento. Así que, bueno, queda siempre abierta la posibilidad para el diálogo, los contactos de la Cámara están siempre a su disposición, nos pueden seguir en redes sociales, tenemos el Facebook, el LinkedIn, el Instagram, para que ustedes nos puedan allí seguir a través de estas actividades que realizamos en este evento específico, conversando con la Cámara, pero además en los webinars que realizamos todas las semanas estamos realizando diversas actividades de formación, de capacitación, donde tenemos diversos temas de vigencia puestos a disposición de ustedes. Mañana los esperamos a las 8 de la mañana en un nuevo webinar que vamos a estar desarrollando para ustedes. La próxima semana vamos a tener como invitado a Jorge Rodríguez Lázaro. Él es gerente comercial de la Imprenta Gráfica Real, una de las imprentas más importantes del norte del Perú. Además, lo he invitado, él es regidor de la Municipalidad de Trujillo, de la Municipalidad Provincial de Trujillo, y tiene una experiencia bellísima con todo lo vinculado a la responsabilidad social empresarial en época de pandemia, ¿no? Solamente les cuento como antesala lo que será la próxima semana. Ellos, cuando comenzó la cuarentena, decidió su familia, él y su familia, trasladarse, mudarse a donde está la imprenta, es decir, a donde se realiza toda la labor de producción, ¿no? Es decir, dejar, en cierta forma, la comodidad de casa para ir a colocarse al frente del lugar del trabajo, ¿no? Como un ejemplo, no solamente para sus hijos, obviamente, sino frente a sus colaboradores también. Tiene una experiencia bellísima que nos las compartirá la próxima semana, el jueves a las 7 de la noche, el jueves 25 de junio. Ya se está acabando junio, esto pasa muy, muy rápido. Y para los que estamos de este lado del hemisferio sur, ya habremos entrado al invierno, a la temporada de invierno. Así que los esperamos con un café, ojalá podamos compartir, ya habrá momento para compartirlo personalmente, pero los esperamos el próximo jueves en este espacio creado especialmente para ustedes. Acompáñenos con sus preguntas, con sus comentarios, todos son bienvenidos. Si ustedes quieren proponer algún tema o alguna entrevista para conversar sobre algún tema específico, pues en buena hora, este espacio está creado especialmente para ustedes. Muchas gracias
y con nosotros será hasta la próxima semana. Que tengan muy buenas noches y hasta pronto. Gracias.